Hay evidencia de que el famoso Palacio Rojo en la región Olmeca fue quemado con todos sus archivos. Ahora, desgraciadamente, lo poco que sobrevivió también pasó por la destrucción de los propios conquistadores que en su ignorancia buscaban oro. Están perdidos. Hasta el día de hoy no hemos dado con ellos. Una línea de investigaciones que ojalá algún día tengamos suficiente dinero para lanzarnos a la biblioteca de Indias y tratar de encontrar los escritos de Olmos y de otro fraile que sí tuvieron mucho cuidado para rescatar esa información histórica. Pero el día de hoy está perdido. Uh-huh. Digo, nos hablan de la historia de México como si ya estuviera cerrado y fuera un tema visto. Esto ocurre entre los arqueólogos, entre los historiadores. Ya es tema cerrado, ya, no le busques. No le busques porque toparon contra pared. Sí, y también tengo que decirlo, ¿no? Muchos son solamente burócratas del sistema. Investigadores así con pasión son muy pocos. Son muy pocos, pero esos pocos tienen que ver cómo subsistir en este sistema, ¿no? No le echo la culpa al capitalismo ni al socialismo, es que no es de interés político para poder saber qué más. Hay mucha información, muchísima respecto a nuestro conocimiento de Mesoamérica. Yo llevo en el tema casi 30 años. Entonces, pasar ustedes 30 años de información almacenada en 2 minutos está en chino. Entonces, trato de darlo masticadito. Algunos esbozos, ¿no? Sí. Pensando en esos esbozos, como bien comentabas, en el preclásico tenemos algunas advocaciones, algunas representaciones de Quetzalcóatl. Sin embargo, en Teotihuacán, en el clásico, vemos que su figura, su preeminencia dentro de la misma sociedad teotihuacana y de esta hacia su expansión, es una figura mucho más presente hasta antes de la destrucción del palacio dedicado a él en esta ciudad. Si nosotros mejoramos nuestro conocimiento en toda esa área que es Mesoamérica y entenderla mejor de acuerdo a sus propias perspectivas y creencias, nos va a ser más fácil ir quitando realmente la información que tal vez no encaja con esas creencias y que tal vez nos dé indicios posibles de lo que sí realmente va a hablarnos de un Cristo, de lo que sí nos va a hablar acerca de él. Pero primero tenemos que entender el contexto mesoamericano de acuerdo a sus propias creencias, que es lo que realmente vamos a encontrar al ir a los sitios arqueológicos. Entonces, con eso es realmente... ¿Quieren saber qué es lo que tendríamos que hacer? Ok, entonces, cuando estamos hablando de estos temas, tenemos que estar muy conscientes de que no lo sabemos todo. Una, hay mucho egoísmo entre los investigadores para soltar la información. Porque si no estás conmigo, estás en contra mía. Vas a sus fuentes y dicen, no estoy autorizado a publicar. Cuando mi hijo fue a hacer su estancia académica en la Ivy League, le hicieron firmar documentos donde él se compromete a no hablar de las cosas que vio, de las cosas que escribió, de las cosas que entendió, con efectos legales por 100 años. Te doy que entres a todos los archivos, que fotografíes todo lo que veas, pero no puedes hablar. Y lo mismo pasa con los grandes investigadores sobre epigrafía maya, que te cierran el conocimiento. Entonces, eso es un gran, gravísimo barrera, el egoísmo de los que tienen acceso a la información. Protegerte también. No la puedo soltar. El egoísmo en el medio académico. Dos,
hay tantas historias falsas en la cosmogonía, en religión, en el Estado, creencias del pueblo, la élite, que teníamos que reescribir toda la historia. Y lo mismo sucede allá en el Perú. Se hablan de tantas cosas que no sucedieron. Pero es que la historia la escribieron los españoles. Y la acomodaron a su real entender. De lo que entendieron, dizque, entre comillas. Pero hay muchas preguntas para la cultura peruana, inca. Precisamente en esa parte de donde los españoles reescribieron mucha de esa historia, ¿cómo tradujeron o cómo pasaron la figura de Quetzalcóatl a cristianizarla o a asociarla con una figura santa o en algunos casos incluso con la figura de Jesucristo? Fíjate, todavía no llego allá, pero no se te olvide, no he llegado allá. Esto es un asunto más complejo de lo que pueden ustedes pensar. El construir información y conocimiento de algo que no sabemos, que es el caso de Quetzalcóatl, sabemos que se hereda y que va mezclado con dos creencias increíbles de Mesoamérica clásico. No hablo de la cultura de los pueblos, una cosa es la cultura del pueblo de a pie y otra cosa es la cultura de la élite de Mesoamérica. Son dos culturas diferentes. Ellos utilizan la religión como el opio para tener controlada a la masa. Nada más. Okay. ¿Qué hay verdad del Evangelio? Al momento que dice que ellos entregaron cosas muy santas a los lamanitas, quiero decirles lo que dice en Doctrina y Convenios, sección 50. ¿Quién se la sabe de memoria? Venía una cita que recuerdo no la tengo aquí, pero recuerdo que decía, y era un relato, según yo, de Hernán Cortés, que cuando llegó a, si me acuerdo, la parte de República Dominicana, Santo Domingo, si no me equivoco, que vio y que vieron gente que era tan blanca que él dijo que si esta gente usara ropa como los españoles, como ellos, o sea, que serían igual de blancos o deleitables que los que, como eran los españoles, algo así. No recuerdo la cita, pero ahorita esto que mencionaste me lo recordó bastante. Dice Eric Ávila, debo entender que muchas cosas arqueológicas de Mesoamérica testifican realmente el Libro de Mormón. ¿Podríamos decir que por esta razón hay tanta confidencialidad? Supongo que quiso decir eso. Yo lo entiendo. Lo que quiso decir Reinaldo es que hay evidencias que nos... Bueno, yo no uso la palabra evidencia, hay indicios que nos podrían llevar a identificar asuntos relacionados con Jesucristo, con los nefitas, pero que no son las evidencias arqueológicas que actualmente poseemos o que hemos... Lo voy a explicar con un ejemplo. En las ruinas, en las zonas arqueológicas que conocemos, o que pudiéramos llegar a conocer, no hay ninguna evidencia cristiana, porque la destruyeron. Los lamantes llegaron y arrasaron con todo lo cristiano que pudiera ser. Y es muy fácil de entender. Ellos no tenían templos. Sus edificios religiosos eran tan sencillos como nuestras capillas. Si 1,000 años pasaran, y arqueólogos fueran a excavar en nuestras capillas mormonas, van a decir que nuestras capillas eran escuelas, no que eran centros religiosos. No hay cruces, no hay imágenes. Se me hace que eran, tal vez eran como los maristas católicos, ¿no? Unos maestros que se dedicaban a enseñar un evangelio mucho raro, pero... Yo creo que ellos eran maestros. Se fijan la interpretación que se da a los hechos duros. En nuestros salones hay pizarrones, hay bancas. ¿Qué dice que ahí estamos hablando de religión? Nada.
lo mismo iba a pasar con los nefitas. Ellos estaban siguiendo la tradición judía y ellos no había representaciones ni de personas, ni de animales, ni de nada. Era la religión interior. Tú ibas a santificar el lugar, no el lugar te santificaba a ti. Y entonces todos aquellos que no, es que aquí yo encontré que la estela que dice que aquí estuvo José Smith con 10 años, y, mentira. Perfecto. De Aldoc dice, entonces Tonatiuh era una persona y no el sol. Dice, no entiendo, porque Tonatiuh es el dios del sol. ¿De dónde salieron la cultura teotihuacana y todo su conjunto de creencias? Teníamos que entrar a la lingüística. Yo no soy especialista en lingüística, claro. Mi muchacho sí. Siguiéndole la pista, muchos vocablos que se utilizaron provienen de la región de Suyua. ¿Quiénes son los suyuanos? Están entre Tabasco y Campeche. ¿Lo podríamos identificar como el anáhuac? Anáhuac en náhuatl, pero como fueron conocidos por sus contemporáneos, es suyuan. Después vino el famoso proverbio náhuatl, Senanáhuac Tenochtitlalpan. ¿Sí han escuchado eso? Sí. ¿Sí? Juan, ¿en dónde lo viste o dónde lo escuchaste? Precisamente en Cuernavaca, en cierta ocasión me explicaron algo al respecto de esa frase y lo que era Anáhuac, que Anáhuac no estaba en el centro del país, sino precisamente en el sureste del país. Que había esa confusión entre Anáhuac, Ciudad de México. Pero nadie conocía ese cerro como Cumora, nadie. Entra José Smith al cerro y escala. Es un cerrito chico, no muy grande. En el momento en que José Smith va subiendo por el cerro, él está saliendo de Estados Unidos de Norteamérica. Está entrando directo a Mesoamérica. Porque está en una cultura mesoamericana, en una religión mesoamericana, en un ámbito mesoamericano. Entonces nuestro gringo entra a Cumora, va subiendo y le dicen, aquí hay una cista, una caja de cemento, quita la piedra y vas a ver lo que hay ahí. Y lo presentan igualmente para poder justificar el dinero usado, para decir, hey, por acá está el asunto. Con eso comprobamos científicamente que Jesús estuvo en América. Perdone, hay otros parámetros que nos indican que Jesús estuvo en América, pero no esos. Entonces, en su limitación cultural, en su ignorancia académica, se les hizo fácil. Sí, ¿quién es el señor de la cultura en Mesoamérica? Quetzalcóatl. Así lo presenta Bernardino Díaz de Sahagún. Y así lo presentan muchos cronistas del siglo XVI, donde Quetzalcóatl es el gran señor de los oficios, de los buenos oficios, ¿no? La metalurgia, la escritura, los ritos sacerdotales, pero basados en la nada. Ahora, entendamos, los jóvenes frailes españoles que vinieron a Mesoamérica, muy inteligentes, muy cultos, pero no sabían nada de Mesoamérica. Ahora, dicen ellos mismos lo dicen, nos engañaban, nos inventaban historias falsas, porque no querían darle la información real, como hablar de la influencia de Oaxaca, concerniente contra sus vecinos, el pueblo de Suyua. Son historias que no quedaron huella. O fueron destruidos o fueron ocultados. ¿Qué es lo que hace la diferencia que una cultura podamos distinguir entre que solo es un numen y no un dios? Porque, bueno, como tú dices, y me sorprendió mucho saber, ¿no? Eso de que en realidad no hay ningún dios, ¿no? En la cultura mesoamericana, cuando en la escuela, pues, se nos ha enseñado, al menos en México, que los dioses aztecas, los dioses mayas y todo esto. ¿Qué es lo que hace esa distinción o es muy tenue que precisamente causó estos errores en durante muchos años y que se enseñó como dioses o cómo?
Ajá. Hablando de cómo se estructura el conocimiento, ¿no? Llegan los españoles con una gran tradición evangelizadora. Los religiosos que llegan a Mesoamérica no son cualquier hijo de vecina. Son muchachos universitarios muy inteligentes, muy versados, que vinieron a enseñar el evangelio. Dice, ajá, entonces Quetzalcóatl, también llamado el hombre blanco, y Jesucristo serían la misma persona, específicamente hablando, obispo Reinaldo Martínez. Quetzalcóatl no será y nunca será identificado como Jesucristo. Los rituales de Quetzalcóatl son sangrientos, porque persiguen el poder temporal. Perdón, pero nuestro Jesús que conocemos y que vino resucitado a América no venía por el poder temporal, ni venía a manejar las redes comerciales, como todos los seguidores de Quetzalcóatl lo hicieron. Son dos personajes totalmente diferentes. Él vivió, él resucitó y vino a América. Y cuando abordamos la arqueología, siguieron esa pauta. No vamos por el libro de Mormón. El libro de Mormón sabemos que es verdadero. No tengo por qué estar viendo si es verdadero o no. Nos metemos a lo duro de la ciencia, pues vámonos por la ciencia. Vámonos a darle razón a Carlos Marx con su marxismo. Vamos a ver si es cierto. Y ahí, déjenme decirles que es la marrana donde da vueltas, porque va a fracasar a lo grande. Aunque no quieran, sí hay evidencia, sí hay, sí brillan, sí brincan, sí dices esto es cierto. No porque lo dude, sino porque dices, sí. José Smith, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, no podía tener una historia tan bien articulada de los usos y costumbres religiosos en Mesoamérica. Él era un niño analfabeta, ¿estamos de acuerdo? Que subió al Cerro de Cumora, entró a Mesoamérica, sube y baja con su bulto. Ni siquiera se enteró que había viajado. Pero qué hombre increíble nos dieron con José Smith. Después de José Smith no hubo otro que tuviera esos pantalones para enfrentarse por la religión. Nadie.